Joshua. Joshua, ¿te gusta el fútbol? Sí. ¿Hace cuánto que estás acá en el club? ¿O estás empezando a hacer? Sí, desde rato ya. ¿Hace rato ya estás? Sí. ¿Y te gusta mucho jugar? Sí. ¿Cuál es tu sueño cuando seas más grande? ¿Quieres ser un jugador profesional? ¿Qué quieres ser? Quiero ser jugador profesional. ¿Y quién es tu ídolo? ¿A quién es el ídolo? Ronaldo. Ronaldo es tu ídolo. ¿Cómo hace Ronaldo? ¿Puedes mostrarlo? Eso, era. Lo que nació de un partidito que se realizan en los barrios ahora. Esto es una escuela de fútbol acá en el barrio 8 de diciembre de Encarnación. Son 150 niños que componen esta escuela de fútbol y están participando ya de torneos muy importantes. ¿Qué busca esta institución bastante nueva? Es promover el deporte y alejar a estos niños y niñas de los vicios. La Escuela de Fútbol 19 de Marzo se inició el 10 de octubre del año 2020. Fue fundado por dos profesores que iniciaron con 10 alumnos en ese momento. Hoy día esta Escuela de Fútbol cuenta con 120 chicos que conviven en los barrios Itapazo, Santa Cruz, Arrabales y 8 de diciembre, así también Paraíso. Se caracteriza además de la práctica deportiva en enseñar el respeto a los compañeros, la educación, el compromiso, brindar alegría a estos niños, así también evitarles los malos vicios de la vida. La escuela de fútbol nació la familia. Un día me propuse hacer, con 8 niños empecé a tener una escuela de fútbol y ahora, gracias a Dios de la Virgen, ya tenemos bastante. Estamos muy bien y también los padres, tenemos mucho apoyo de los padres. ¿Cómo en este caso se sustentan o cómo hacen para estar así activos? Porque sabemos que todo tiene un poquito de gasto y demás. Y sí, y tenemos mucho gasto porque primeramente te quiero contar que estamos en un campeonato que organiza Entidad Guaraní y estamos con los padres, estamos trabajando con los padres, ayudándonos a pedir a los amigos así para salir todos los domingos, tenemos que tener colectivo para ir de visitante. Así que es muy, muy difícil realmente también a veces salir, pero estamos procurando y estamos por el camino, creo yo, porque cada día tenemos más chicos. Mediocampista. Mediocampista. ¿Hace cuánto que jugás? ¿Hace mucho? El año pasado no me entré. ¿Y qué tal te llevas con tus compañeros? Bien. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Tenés un ídolo a quien le seguís? A Cristiano Ronaldo. ¿Querés ser como él algún día? Sí. Experiencia totalmente linda, ¿verdad? Diferente, porque es una oportunidad que busqué desde chiquitito. Yo empecé a practicar desde los 3-4 años y es una experiencia que cualquier niño sueña, ¿verdad? Muy especial. Por suerte se me dio, gracias a Dios, ¿verdad? Siempre la fe te lleva lejos, como siempre creer en Dios, ¿verdad? Para poder llegar lejos. ¿Cuál es tu objetivo allá en la capital? Y el primer objetivo es llegar a primera. La escuela de fútbol también cuenta con niñas que sueñan algún día en convertirse en jugadoras profesionales. Y mi pasión es jugar fútbol. Quiero llegar un día a ser profesional, llegar a jugar a Olimpia, Paraguay, cualquier club. Tu idea es seguir creciendo en el fútbol, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llevas con tus compañeros? La mayoría son varones. Sí. ¿Hay mucha diferencia ahí en la cancha? No, antes no quería pasar la pelota porque la me conocían también. Y ahora ya no entendemos ya. Ya se entiende. Sí. Practican mucho. Sí. Yo queremos hacer una invitación. Estaremos jugando la final el 17 de septiembre. El campeonato se llama Entidad Guaraní. Organiza el Club Guaraní de Asunción. Compiten 8 categorías, 7 de niños y 1 de padres.
y nosotros estamos en 6 categorías, estamos llegando en la final. Y también los padres. Seríamos, en total seríamos 7 categorías que estamos compitiendo de 8. Y queremos dar una invitación a toda la gente que se acerque el 17 de septiembre, va a ser en San Juan del Paraná, en la cancha del Club Guaraní. Todos los vecinos, amigos que quieran participar en nuestra escuela, nuestra humilde escuela de fútbol, que gracias a Dios, gracias a los padres, a los amigos, a todo el apoyo de toda la comunidad, estamos bastante bien, gracias a Dios. Como ya ven, estamos creciendo a poquito humildemente, eso es lo que quiero recalcar siempre. Invitar a todas las personas, vecinos, amigos nuevamente para la final, que va a ser en el San Juan del Paraná, en el Club Guaraní, Dios mediante el 17 de septiembre, así que le esperamos a todos los amigos, vecinos. Este torneo que se está iniciando desde el año pasado es muy importante porque está reuniendo a varios chicos acá del barrio. Usted sabe cómo el deporte está. O sea que es interesante para los chicos porque le aleja de los vicios, de otras cosas y está entusiasmado, le gusta. Años pensamos practicar, ¿no? No piensan en otras cosas, hacer fuera de lugar, ¿verdad? Y por eso los padres le estamos apoyando porque los profesores le están echando ganas también y le dan la importancia a los chicos. A pesar de ser una escuela de fútbol bastante joven, ya han participado de competencias deportivas a nivel nacional. Invitan a más personas para sumarse a esta institución y así también a las autoridades para que puedan apoyar el sano deporte en el sur del país.